Cuando os explique algunas cosas, entenderéis enseguida que es muy evidente. Incluso después del seminario me diréis, ya lo sabía. Entonces, no, ya lo sabías, no. Ahora lo sabes porque tienes una nueva manera, un nuevo enfoque de ver algo que antes veías desde otro lado. Este enfoque no contradice a las demás teorías, ni se pone a la contra, ni pretende hacer propaganda de criticar otras cosas, que es como hacen todos los sistemistas. Este es mi sistema, y es mejor porque este falla en esto, en este, en este, en este. Entonces luego viene lo que se llaman guerra de estilos, ¿no? Que es que uno dice una cosa, el otro otra, y es muy divertido, ¿no? Crea tendencias, guerritas y tal. Yo traigo aquí un enfoque que es integrador, porque para llegar a él he tenido que consultar y estudiar muchos enfoques. Por lo tanto, es un sistema basado en la síntesis. Es un sistema que sintetiza mucha información. Digamos que, por poner una analogía, sería el equivalente a un puzzle, en el que si quieres estudiar cada pieza, es un follón tremendo porque son muchas cosas, pero yo os vengo ahora a simplificar la tarea de que vosotros hagáis el puzzle, porque os vengo a traer la foto de lo que es el puzzle antes de que lo hagáis. Digamos que el crear tu físico es como la creación de ese puzzle. Tienes que atar muchos cabos y atar muchas piezas. El inconveniente es que no tenemos la foto de la caja, la que nos dice cómo debemos completar la imagen. Yo no os vengo a decir cómo colocar las piezas. Os vengo a traer un criterio para que podáis ver la foto del puzzle, para que vosotros mismos podáis encajar vuestras piezas. Esa imagen del puzzle es lo que os hablaba, que está basado en un conocimiento interior, interno, de cómo reaccionáis a ese conocimiento externo. Esto es muy importante porque hay una ley universal que dice que cualquier transformación o cambio siempre sucede de dentro hacia afuera. Nunca suelen suceder los cambios de fuera hacia adentro. Es por ese motivo por el que incluso a vosotros, aunque te suceda un cambio externo en tu vida y te haya cambiado mucho algo, tu ambiente, tus circunstancias, tú sigues teniendo tu carácter, sigues siendo tú. ¿Por qué sucede eso? Porque hay personas, a veces os habéis topado con personas que parecen problemáticas, que lo achacan a las circunstancias, a algo externo. Y luego cuando ese algo externo les cambia y les da, mira, ya te ha cambiado esto, esa persona sigue mal, sigue siendo problemática. O al contrario, la típica persona que funciona muy bien, siempre está muy equilibrada, es muy optimista, y aunque tenga su contra todas las circunstancias, siempre reacciona bien. ¿Qué creéis que opera aquí? Aquí opera una realidad, que es que los cambios siempre son de dentro hacia afuera. Si queremos obtener un cambio exterior en algo, es mucho más sencillo hacer un cambio interno en algo, y automáticamente, ley causa-efecto, ley efecto dominó, lo de fuera cambiará. Ahora, pretender cambiar algo interno con cosas externas es una batalla perdida. Es como intentar volar sin alas. Hay una ley natural, universal, que funciona de esta manera. Entonces, en este caso, el conocimiento que os vengo a dar al ser interno es poderoso, porque os ofrece unas llaves con mucho menos esfuerzo para hacer cambios externos. Esos cambios externos son, entre otras cosas, vuestro propio cuerpo. Ahora quiero explicar, os voy a poner un poco unos precedentes un poquito, y ahora pasamos lo que es a la materia final. Cuando yo acabe de hacer la ponencia, me gustaría que los que os habéis quedado con dudas o tenéis cosas que rebatir, haremos luego un pequeño bloquecito de preguntas y respuestas. También no me importa hablar de casos ya personales y cotejarlos con lo que os estoy explicando un poquito, porque igual hay algo con lo que yo os cuento ahora que dice, sí, pero me tropieza con esto que pienso yo. Entonces luego hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, espero que no os cortéis, no tengo ninguna bata blanca, estamos todos entre amigos y aquí no hay diferencia entre yo y vosotros. Soy una persona igual de curiosa y con ganas, por el mismo motivo que estéis vosotros aquí. Entonces, no quiero ni hace falta deciros que tenga que hacer un corte ni nada. Lo que vosotros necesitéis es preguntarme. Cualquier pregunta es bienvenida. Voy a hablar de otro principio, es fundamental. Porque si no entendemos cómo funciona este principio, estaremos cometiendo muchos errores en nuestras tomas de decisiones. Es el concepto fundamental versus instrumental.
Digamos que hay dos maneras de tomar decisiones y en el cuerpo hay dos maneras de actuar. Hay una manera fundamental que implica que es todo lo que satisface de manera inmediata la homeostasis, o sea, nuestro equilibrio físico. Y luego tenemos el factor instrumental, que es todo recurso utilizado en momentos oportunos para objetivos concretos. No son las mismas cosas, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo para que veáis la importancia de saber diferenciar entre fundamental e instrumental. Y como si pensamos que son la misma cosa, vamos a estar muy alejados de la realidad, de lo que realmente funciona. Llegado un momento, queremos definir, queremos perder un poquito de grasa, queremos competir y queremos mostrar esa definición, y por lo tanto, utilizamos una dieta hipocalórica, o reducimos carbohidratos, o creamos algún tipo de carencia puntual de alguna cosa para que el cuerpo reajuste ese equilibrio hacia el sentido que nosotros queremos. Entonces, aplicamos ese pequeño déficit calórico y al aplicarlo, observamos cómo realmente nuestro cuerpo funciona y dices, ahí va, me provoca este efecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente tú puedes caer en el error de pensar que como he hecho esto y me ha provocado estos resultados, esto es lo que debo hacer siempre. A todos nos ha pasado. Hicimos semanas una dieta estupenda, nos veíamos fenomenal, la dejamos de hacer, dejamos de vernos fenomenal. Entonces parece lógico asumir que esa dieta es la que tenemos que hacer, es la que a mí me funciona, es la que, mira cómo estaba. Pero luego nos ponemos a hacerla y no funciona igual. Nos cuesta cada vez más, el cuerpo no reacciona igual, nos cuentan por X adaptación metabólica, nos cuestan que si tal. No es tanto rollo. Simplemente es que hay protocolos, dietas, entrenamientos, que son instrumentales, o lo que es lo mismo, que nos ayudan, es un recurso, una herramienta, que nos ayuda de manera puntual a hacer un ajuste de algo en nuestro cuerpo. Pasa que es de manera puntual, porque los protocolos instrumentales se basan siempre en crear un estímulo por medio de un desequilibrio homeostático, un desequilibrio del cuerpo, que el cuerpo lo va a supercompensar en el sentido que nosotros queremos. Entonces, eso funciona determinado tiempo, pero luego deja de funcionar. En el caso de lo fundamental, el elegir por motivos fundamentales es elegir cosas de entrenamiento, nutrición, que independientemente del objetivo que tengamos, nos vienen a satisfacer una demanda inmediata de nuestra fisiología. La diferencia es que los motivos fundamentales no desestabilizan a nuestro cuerpo. Al revés, propician una armonía metabólica, propician que el cuerpo funcione mejor, tengamos una mejor respuesta. Este sistema, ni que decir tiene, que está basado en métodos fundamentales. Hablábamos de progreso sostenido, ¿verdad? Hablábamos de mejorar de manera continua. Entonces eso solo puede ser de manera fundamental, solo puede ser actuando en los fundamentos de reforzar nuestra fisiología para que funcione bien. Eso no quita que las estrategias instrumentales sean muy efectivas y necesarias. Pero pensemos por un momento, ¿cuándo son necesarias las estrategias instrumentales? Cuando hay algo que no está bien. Yo, como ponía el ejemplo, si necesito hacer una dieta deficitaria en calorías para secarme, es porque algo no está bien, es porque efectivamente tengo algo de grasa que quitar. Entonces está correcto hacerlo por ese periodo de tiempo, pero luego para mantenerse, para lograr estabilizar los resultados, es más inteligente hacer protocolos basados en decisiones fundamentales. De esta manera, no necesitaremos utilizar una herramienta, un recurso para algo que no estaba bien. ¿Entendéis un poco la diferencia? Lo instrumental es para un momento concreto que queremos lograr algo que no está bien. Lo fundamental es lo que, por propiciarnos un orden homeostático y fisiológico, nos permite avances más pequeños pero sostenidos en el tiempo. La ventaja es que si nos quedamos con lo fundamental y no nos salimos de ahí, no tendremos nunca necesidad de hacer algo instrumental porque estaremos bien, no nos habremos salido de los parámetros. Por lo tanto, como veis, yo vengo aquí ahora a contradecir
alguna de las cosas típicas de la cultura del culturismo, valga la redundancia, que es hacer periodos extremos de abundancia calórica y periodos de pasar un hambre de la hostia. Veremos que además ambos polos son resultado uno del otro. Veremos que las dietas también son causantes, cuando son instrumentales y no están bien hechas y no están bien equilibradas, son causantes de que no las podamos sostener y por lo tanto son causantes de que luego estemos muy en baja forma. Nos meten en una dinámica pendular de extremos, de que pasamos de comer mucho a comer muy poco, y eso es muy contrario a lo que yo os vengo a explicar, culturismo entendido como estilo de vida, como algo a largo plazo, partiendo de la base de que para desarrollar todo tu potencial físico va a hacer falta tiempo. Entonces, en ese tiempo tenemos que eliminar errores y tenemos que no convertirnos en su propio enemigo. Evitar todo lo que no nos haga mejorar de manera sostenida. Esto es fundamental. Yo hablo aquí de culturismo puro y duro. Hablo de desarrollo, hablo de grasa corporal. No vengo a hablar de los eufemismos, ni de wellness, ni de palabras rimbombantes. Yo hablo de culturismo. Ahora, es que el culturismo, justamente, para desarrollar un físico, hace falta tiempo, y parto de la base de que queremos un físico para luego poder conservarlo. Es fundamental hacerlo sostenible. Utilicemos los recursos que utilicemos, utilicemos las herramientas que utilicemos, tenemos que hacer algo sostenible, ¿no? Lo que se trata aquí es de crear una obra a largo plazo.